Bueno, voy a quemar este tema hasta que me canse. La versión de Tattoo, del clásico de The Smith, How Soon Is Now. Estamos en vivo transmitiendo. Muy contento de estar en este hermoso lugar. Caras y caretas. Acá estoy. Hola, ¿cómo va? ¿Bien? Ya está, me viste. Vení, vení, vení. Viste, la gente te mira. Hola, estamos en vivo transmitiendo. ¿Cómo es tu nombre? Laura. Ok, Laura, ¿para qué me acomodo los auriculares? Ahí va, porque yo estoy en otro mundo ahora, escuchando música. ¿Qué onda, Laura? Estamos acá en vivo. Comentanos dónde estamos y qué estamos a punto de vivir. Estamos a punto de vivir la presentación del disco de Cosechero. Así que expectantes. Bueno, ¿la primera vez que salís a la radio o ya has estado alguna vez en una radio? Alguna vez estuve. Pero no tan canchera como la nuestra. Bueno, comentame, ¿qué relación tenés con la banda? Me voy a tocar en un tema. Ah, pero está muy lejos del escenario. Se ve que... ¿En qué tema? Así ya voy chumeando un poco. Acá tengo el set list, que no vamos a adelantar nada. Pero vos mostrame, ¿dónde vas a tocar? Ah, con razón te vas a quedar acá. Mirá, bueno, ¿qué me podés contar de la banda? Porque yo no voy a poder hablar con ellos porque están en Estrellas y no van a venir hasta acá. Comentame, es una banda joven, vieja, es su segundo disco que están presentando, tengo entendido. Igual esos son sub 40, son grandes. Pero bueno, comentame un poco. Bueno, yo los conozco hace poco a los chicos. Soy amiga del cantante porque tuvimos un trabajo juntos enseñando canto en un coro entre los dos. Así que nada, me invitó a la presentación a la grabación del disco y hoy es el gran día en que lo presentan, así que estoy acá de invitada y un poco también viendo a ver de qué se trata. Nunca los vi en vivo, así que con ganas. Tenías que haber dicho, no, siempre los veo en vivo, son la mejor banda de la puta historia. Tenés que hacer quedar bien a ellos. Aparte, encima que te invitan, estás quedando muy mal. Nada que decir. Igualmente esto está en vivo, después lo vamos a grabar y lo voy a pasar muchas veces y se lo voy a pasar a ellos para que vean con quién tienen la oportunidad de cantar. Comentame un poco sobre el tema que vas a estar cantando. Vamos a hacer un poco de spoiler. ¿Por qué este tema, no otro? Porque se habían imaginado los chicos un acordeón que le daba como el color que por ahí ellos habían imaginado, así que me convocaron con una idea y fui a grabarlo. Estuvo buenísimo, el tema tiene como una especie de aire candombero en ciertos lugares, así que eso. Aparte, la gente que no sabe, yo llegué de temprano a la prueba de sonido, no sé si son como los Caligaris o los Decadentes, hay como, son 80.000 sobre el escenario, son un montón. ¿Vos sabés que eran 20 personas ahí? Hay de todo, hay un montón, no sé, instrumento que se te ocurre, instrumento tocan. Sí, son un montón. No, Nico, hola, acá tengo a Nicolás. Hola, Nico. ¿Qué tal? ¿Cómo anda la audiencia? Ahí va, viste, te pone la voz así. No sé por qué te imposta la voz. Vos no estabas hablando así. Bueno, cambio la voz. Tengo dos voces. Ahí va, muy bien. Bueno, sonidista, que se volvió loco con la banda. Bueno, paralelamente, ¿haces otra cosa? ¿Tenés tu banda? Así metemos chivo, aprovechemos. Tengo mi banda, se llama Vecina. Mira, vamos a hacer cosas. Vamos a hacer en vivo. ¿Vecina? Vecina. Rock o algo aparece de una, porque es un quilombo buscar bandas. ¿Ves? Mira, Vecina Canciones, ¿esa sos vos? Sí. Mira, bueno, vos todos buscar a Vecina Canciones. Ah, ya me gustaba, no sé. No. Sí, ya me gusta. Pará, creo que ya. ¿Yo no los invité a ustedes a mi programa? Creo que no me suena tu. Difusión Parlante, Mariano Franco, ¿no te? Porque mira, ya de por sí tenés un. Ya le puse un. Bueno, de algún lado, Luz Spech. ¿Conoces a Anita Spiel? No. ¿No te suena? Ah, ok. Entonces, de algún lado las tengo ya, porque ya tiene mi me gusta. Así que las espero próximamente. Sí, yo hablé con ustedes. Ya las inventé. ¿Quizás por teléfono? No, por ahí viste que daba el scratch ahí. De algún lado yo creo que hablé con ustedes. No sé si por Instagram. Pero bueno, están más que invitadas. Tienen una fecha. Ya metamos todo. 29 de octubre con Sofía Viola en... ¿Dónde es esto? Álvarez Thomas, 1200... ¿Cómo se llama el lugar? Es una plaza. ¿Vas a tocar una plaza? Sí, tocamos hace mucho en la vía pública, en calles, en veredas y en plazas, hace 7 años.
Ya vamos la edición número 74, siempre con artistas invitados, con nada, un evento cada vez más como producido, con sonido, con viene mucha gente. Así que nada, están todos más que invitados cuando quieran. ¿Quién te acompaña? Acá veo otra señorita. Sí, nació como dúo, yo y Nela Cusani, que es mi compañera con la que componemos las dos cantamos. Y también tocamos en formato banda. Tenemos otros músicos que nos acompañan. Muy bien, bueno, ¿qué, ya estamos para arrancar? Muy bien, bueno, muchas gracias por pasar aquí, señorita. Sigan a Vecina Canciones y escúchenla en el tema número 14, ¿sí? Todavía tenemos un montón. Bueno, en vivo, ya se viene, acá Nico me da el ok. ¿Las condiciones están dadas? Súper dadas, buenísimo. No hay más vino, no hay más nada, nos quedamos sin nada para beber. No estamos ebrios, pero estamos felices. Gracias a toda la gente de Salas y Caretas que han hecho posible que Difusión Parlante venga y estemos aquí en una noche. Creo que estaba lloviendo, por lo que. ¿Sabés si está lloviendo? ¿Estaba lloviendo afuera? Más o menos. Bueno, de acá la vuelta hasta Quilmes va a ser media una travesía. Pero nosotros estamos muy contentos de estar acá y poder compartir esta noche con vos. www.banshiehouse.com en vivo, Cosechero en instantes. Pero hasta que se abra el telón, que sería ya en instantes, te comento todas nuestras redes sociales. Difusión Parlante en Facebook, arroba Difusión Parlante OK en Instagram. Se apagan las luces. Subimos el volumen. Ellos son Cosechero en vivo. Damas y caballeros, bienvenidos al nuevo show de Cosechero. Les habla Víctor Hugo, por si no me reconocen. Un abrazo para todos y disfruten de la buena música. Llaman a mi puerta y es un extraño. Abro más una puerta, abro miles. Su búsqueda no la conocía. Ahora puede ser la mía o yo su objeto. Abro mi puerta, y es bueno abrir mi puerta, siempre es bueno. Certeza, solo desconcierto. Y abro más de una puerta, abro miles. Tocaron timbre en mi cabeza y salí a buscarme. Perdido en la vereda, abro mi puerta. Y es bueno abrir mi puerta, siempre es bueno. Fue el extraño, pero la puerta quedó abierta. Ya no soy el mismo y es mejor. Hay un cielo abierto afuera y hoy puedo verlo. Abrir mi puerta siempre es bueno. Abro mi puerta, y es bueno. Abrir mi puerta siempre es bueno.
es un extraño, abro más de una puerta. Gracias. Qué lindo, cuánta gente. Gracias por venir, ¿eh? Llueve hoy, ¿no? Me
¿por qué te vas? Si parece que el amor que te doy fue hecho para dos y no veo otro sol como el tuyo. Y no encuentro otro motivo para esa lluvia. Y no encuentro otro motivo para esa lluvia. Lluvia. ¿Por qué te vas? Llegamos.
de los dos. Estamos escuchando en vivo. Ellos son Cosechero presentando su EP Blanco. Escuchábamos Flashes, su video estreno que pueden verlo en su canal de YouTube. Nosotros estamos acá en vivo, esto es Difusión Parlante. Mi nombre es Mariano Franco. A disfrutar de buena música en esta hermosa noche. El vino que estamos convidando para pasar mejor la veda, ¿sí? Ahora había una canción que se llama Almacena. Cuando uno acumula y acumula, pasa. Mojado, mi teto y piragua.
somos un montón. Nos vamos a ir presentando a poco. Siempre las expresiones del daño. Quiero una rubia con ojos claros. Muchas gracias. Bueno, también quiero presentar a Luciana de Rizio en coros. No te vayas, ahí está. Fuerte aplauso, una gran cantante. Gracias. Gracias. Bueno, mañana hay elecciones y yo particularmente voy a votar. No sé qué elijo, me pasa hace varios años. Y elegimos un bloque de tres temas para reflejar un poco el sentir de este clima, ¿no? Argentino. Es tan raro entender la realidad, la verdad. Hay como verdades sentidas, palabras sentidas, fabricantes de mentiras. Y es muy difícil comprender. Todo puede ser gato por liebre. Encuentro a vos. Hoy no sé qué
corta la de hoy, que ya se terminó. Pero no resulta buena siempre, tal vez fue mala suerte. Entre tanta multitud, yo te encuentro a vos. Pero no resulta buena siempre, tal vez fue mala suerte. Gato por liebre, oh. Vender gato por liebre, oh. Vender gato por liebre, la conocen. Soy yo, estoy más loco.
a fumar. No quiero salir a la calle con vos. No quiero empezar a pensar quién puso la yerba en ese viejo cajón. Buen día, Alexo Tanieri. Buen día, señora. Buen día, doctor. Maldito sea tu amor, inmenso reino y tu ansiado dolor. Fuerte el aplauso para Cosechero con este clásico del rock nacional, Ciudad de Pobres Corazones. Aún sala, caras y caretas, súper, súper lleno. Estamos disfrutando el show de Cosechero presentando su nuevo EP Blanco. Hace poquito salió, hace menos de 2 meses, y aquí estamos transmitiendo esta fecha para vos que estás del otro lado. Esto es VangieHouse.com, difusión parlante, el especial hoy sábado. Hoy se sale. Vivís así. Me cansé. El ambiente violento y vos paseando a los críos con la bocina del auto nuevo que apura tu carro muerto. Vos pisas a fondo el látigo hacia el camino sin rumbo con la velocidad que el olvido usó para comer tu alimento. El ambiente y su frío te lijaron el caño. Ya ni sale la voz, ya ni sale la voz. El hambre es tu idioma más fino, no. Por eso rezo de noche a mi monolito, ese santo chiquito, botella sin pico. Ojalá que el magic click que prendo de un vagón a otro haga magia en serio hoy y me queme este invierno. Recorriste toda la estación terminal de los grises.
la manga, repartís papelitos de enganche, revolución industrial de sauna. Llego al cuello, ojalá que el magiclí que vendo de un vagón a otro haga magia en serio hoy y me queme este invierno. Muchas gracias. Voy a presentar a Agustín Méndez en charango y acústica y coros. Bueno, ¿se escucha bien? ¿La están pasando bien? Bueno, falta la mitad todavía. Sí. ¿Ahí se río Celeste? Esta canción es de un tipo que se separó y no la pasaba bien. De día la piloteaba y de noche soñaba. Con vos anoche.
Anoche soñé que usaba las bocas que en el día se me escapan y sigo chorreando en mi almohada con los restos en que el sueño nos bañaba. Es que anoche soñé con vos. Anoche soñé con vos. Anoche soñé. Con vos. Despierto y vuelvo a nacer y me retuercen los dolores, chocan los sueños con el día en la esquina más dormida de mi mañana y prefiero no estar. Es que anoche soñé. Al aire del lugar, una mujer.
decir que nos marchamos de aquí. Vos viniste a pedir, llévame a otro lugar. Llévame a otro lugar. Llévame a otro lugar. Llévame a otro lugar. Muchas gracias. Los hermanos, esa canción. Nadie va a impedir que yo trate de hacerte reír, aunque no pueda ver tu boca, quiero que te rías de mí. Que todo me habla de vos, todo lo que veo se parece al amor, cuando todo tiene tu forma. Y si estamos juntos en el aire, estamos juntos en el aire, estamos juntos en el aire, nos podemos encontrar en el sol. Y aunque no quieran que te quiera, yo no voy a trasplantarme el corazón. No, no te pongas triste porque no necesito verte para saber quién sos. Y si estamos juntos en el aire, si estamos juntos en el aire, si estamos juntos en el aire, nos podemos encontrar. Solo si estamos juntos en el aire, si estamos juntos en el aire, estamos juntos en el aire, nos podemos encontrar en el sol. Al amor, cuando todo tiene tu forma. Y si estamos juntos en el aire, estamos juntos en el aire, si estamos juntos en el aire, nos podemos encontrar. Y si estamos juntos en el aire, si estamos juntos en el aire, si estamos juntos en el aire, nos podemos encontrar. Solo si estamos juntos en el aire, estamos juntos en el aire, estamos juntos en el aire, nos podemos encontrar en el sol. Fede Tuco Godoy en trompeta. Fuerte el aplauso. Llegando al final. Está bien. Pero sí, hay veda. Bueno, a bailar un cachito, ¿eh?
Este tiene todo, este tipo tiene todo lo que materialmente puede tener y se termina pegando un palo. Oscuridad.
sonido en vivo. Estás escuchando a Cosechero. Muchas gracias. Vamos a hacer el último tema. Hermosa quiero canción. La verdad me gustó mucho. Este tema no lo conocía. Estoy descubriendo con ustedes también a Cosechero, ya banda que he entrevistado hace unos años atrás. Pero bueno, ahora la ocasión es la presentación de este nuevo EP Blanco. Nico. Javi en visuales, por favor, un fuerte aplauso. Esto es el especial de sábado en vivo desde Salas Caras y Caretas, presentando el show de Cosechero. Seguimos escuchando, ya llegando a la recta final de este gran show. Primer tema del disco Primogénito. Raspando cupones
comienza mi primavera. Si se apaga la luz aunque no quiera y se corta el clima, de prender y apagar. Nadie pregunta por mí, aunque me vean todos la voy a estar por ahí, zapando botella para un gran concurso. Seguimos en vivo transmitiendo el show de Cosecheros
A ver, se hacen desear. Vamos, loco. Uno o dos más. Es temprano, recién las 11 de la noche. Ya sé que hay veda, pero hoy se sale. Y salimos nosotros a conocer este hermoso lugar, Salas Caras y Caretas, en San Telmo. No como yo que fui a la de Sarmiento. Así que ahí vuelven, sí, vuelven para hacer unos últimos temas. Cosechero, en vivo, te lo lleva a Difusión bueno, Parlante. Bueno, gracias, gracias. En este casi especial se apaga, pero... www.banshehouse.com. Voy a invitar a un músico, una acordeonista, Laura Ledesma. Una música muy talentosa, compositora. No sé de dónde viene Laura. ¿Recibieron todo su disco? Bueno, espero que les guste. ¡Gracias!
Manuel Lolo Colman en percusión. Fuerte el aplauso. Éramos muchos de San Martín, de Capital, pero ahora sumamos de Temperley. El caballero que sirvió el vino. Tiene algo que ver, un aplauso. Tiene algo que ver con esto. Infierno, la siguiente. ¿Dónde está Carlitos? No está. We'll be right back.
gracias. Buenas noches. Y así, ¿llegamos al final o no? Porque a ver, no me mientan, a mí no. Todavía queda uno o dos más ahí tenemos en el tintero. Tenemos una más y tenemos otro músico invitado. Ahí va. Un grosso Astro Rocco en violín. ¿Estás, Astro? Un aplauso. Así estamos, llegando al final de esta noche muy especial de difusión parlante desde Salas Caras y Caretas. Vamos a hacer, estamos escuchando a Cosechero Amargo, presentando su EP Blanco en esta hermosa noche. Disfrútalo, seguilo con nosotros. Berlín hace muchos años y que hoy está acá, sorpresivamente. Se la voy a dedicar a él. Leandro Uría. Muchas gracias, Ana, sí. Hasta luego.
fuerte el aplauso. Ellos son Cosechero. Cosechero. Román Ferro en bajo. Damián Giaqueta en guitarra. Chulo Bueno en batería. Y toda esta banda de músicos, la verdad, recopados que nos acompañaron hoy. Un setlist de 16 temas. Nahuel, comenzaron con Abre Puertas, Loro, siguieron con Lo Mágico, Laura, Lluvia, Flashes, Luciano, que es el video que ahora están presentando, Fede. nuevito, así que entren a su canal de YouTube. Siguieron con Almacena, Gato por Liebre, el cover de la noche, Ciudad de Pobres Corazones, Ambiente Violento, Anoche, Hermanos, Reírte de Mí, Tengo Cupón, Al Dolor, Infierno, y cerraron con Licor Amargo. Cosechero, así da un cierre a este año con nuevo EP, EP Blanco, así se llama, lo pueden buscar también en Spotify. Gracias por la invitación, gracias a Nico en el sonido, gracias a todos los que estuvieron ahí del otro lado haciendo el aguante. Mi nombre es Mariano Franco y nos vemos en la próxima edición. Prendieron todas las luces acá en el lugar. Horrible, es como cuando vas a un boliche y te prenden todas las luces, te matan. Nos vemos el jueves en el clásico de difusión desde Kirie, www.banshehouse.com. Mi nombre es Mariano Franco. Que tengas una muy, pero muy buena noche. Quizás puede ser la mía o yo.